Seguimos con el orden del día, con el debate con los ponentes de la mañana. Voy a hacer una pequeña introducción para ir haciendo boca, como se suele decir, y para conectar también el debate de hoy con el debate de ayer y una cierta continuidad de toda la dinámica dialéctica que hemos llevado a lo largo de estos tres años de ilusionante seminario de I+D de Arte y Ecología. En realidad, empezar con una comprensión quizás un poco hacia el final, pero que a mí me deja muy en paz, ¿no? Que fue ayer, yéndonos a cenar en el coche con algunos de acá, que de pronto me di cuenta que realmente el concepto de ecología, como tantos otros conceptos contemporáneos, son muy polisémicos. Y que hemos intentado a veces esforzarnos en ponernos de acuerdo sobre su significado cuando esa polisemia a veces es mejor que se permitan campos semánticos distintos, que tengan sus nexos dialécticos, pero que no pretendan unificar sus significados. En ese sentido, que es lo que me ha producido paz finalmente, creo que hay dos líneas perfectamente compatibles que son enriquecedoras y que creo que han estado expuestas a lo largo de los tres años, pero también entre la jornada de ayer y la jornada de hoy. Una tendría que ver con la ecología con I, es decir, arte y ecología, aquella que intenta vincular la reflexión artística como una serie de disciplinas que pueden visibilizar, que pueden simbolizar, sensibilizar, en relación a la crisis ecológica global urgente. Esa sería una parte, ¿verdad?, que quizás se corresponda más con el trabajo de investigación del Grupo de Madrid y el escoramiento hacia Levante, etc. Y luego tenemos otra línea, entiendo yo que también de gran importancia, que tendría que ver con la propia ecología del arte, es decir, la ecología entendida como vínculo, dialéctica, intercambio, tanto en sus sentidos internos como con su sentido dialéctico con el entorno, con el momento y con la sociedad. La ecología sabemos que se caracteriza por los nodos, por los vínculos, y en ese sentido una ecología del arte entendido como intercambio y reflexión con el momento y con el entorno es obviamente todo un campo semántico de una gran importancia, y que se correspondería sobre todo con toda la enriquecedora línea de trabajo en el País Vasco y que hemos visto con una gran calidad expuesta en el trabajo de las canteras de abajo del Grupo de Investigación Consolidado, que nos demuestra hasta qué punto es importante también la idea del paisaje y la estética de la antropización del territorio, y que también hemos visto con claridad en las ponencias de esta mañana, que yo entiendo, o creo que he leído como una ilusionante continuación de vuestra línea de investigación. Entiendo que por la juventud y tal, pues correspondéis a la siguiente generación de investigadores. Yo siempre digo que la investigación no tiene que ver solo con el legado del libro, sino con la comunicación a las personas. Yo creo que la investigación tiene mucho con lo generacional, con el intercambio y con los legados, ¿no? Una investigación está viva si hay gente joven que la continúa, no si hay muchos libros en estanterías empolvadas. En ese sentido, me ilusiona ver esto y me siento muy, muy contento y os felicito a vosotros como grupo de investigación. Por lo demás, centrándonos ya en el tema, creo que la mañana de hoy las ponencias nos han situado mucho en un concepto de ecología vinculada al territorio en cuanto a muchos aspectos que tienen que ver con modelos dialécticos, como casi siempre que relacionamos territorio y cultura, que tienen que ver con aspectos de antropización, pero también con aspectos que tienen que ver con las percepciones culturales del camino, lo que decíamos del road trip, la idea de la comprensión profunda de un territorio, tanto en los aspectos, como veíamos en la ponencia de Ainhoa, de fondo, de cómo se construye un paisaje, cómo se visibiliza, también lo que tiene que ver con la idea de un paisaje de los cimientos,
que nos presentaba Carlos. Muchas aproximaciones muy interesantes que romperían con la visión unidireccional de un paisaje entendido como una naturaleza verde arquetípica. Creo que es muy enriquecedor esta visión, que tiene mucho que ver, como decíamos, con el concepto de ecología como intercambio entre entorno y cultura. Bien, por lo demás creo que hay muchos temas abiertos a este respecto, incluidos los aspectos estructurales que nos ha mostrado Lara Almárcegui. Creo que es una reflexión muy, muy profunda, también muy desde la ecología de lo estructural, de cómo construimos una estructura y cuál es el resultado final de esa estructura tras su demolición, una obra que habla del tiempo, que habla de la entropía, pero que también habla de los procesos constructivos y sus dinámicas culturales. Bien, nada más para centrar el tema. Agradecer la posibilidad de haber estado aquí, de haberos escuchado y de ver la buena salud que tiene la investigación en esta universidad. Por lo demás, creo que vamos a abrir el turno directamente empezando por las preguntas que se han quedado en el tintero en relación a los ponentes de esta mañana por parte del público. Y a partir de ahí ya vamos de una forma natural suscitando el debate, si os parece. Así pues, tenéis la palabra. Gracias. Hola, esta es una pregunta muy sencillita para Lara. ¿Cuáles son los proyectos de protección de solares que has llevado a cabo en España? En España tuvimos éxito en Zaragoza. Intentamos proteger el de Bilbao sin conseguir nada, como os contaba, el de la Dársena de Aspe. Y intentamos proteger uno en Mataderos, sería el año, ¿qué sería? 2008 o algo así. En aquel momento lo que pasó en Madrid fue que los que decidían, los arquitectos del ayuntamiento, todavía no sabían muy bien qué iban a hacer con toda la zona. Estaban todavía pensando, porque el recinto de Mataderos es gigantesco. Había unas zonas medio abandonadas, con un poco de naturaleza, pequeñitas, muy pequeñas en comparación a lo que os he enseñado, pero con todo compensaba. Y como no tenían muy claro qué hacer, se comprometieron a proteger una zona determinada por un año con la promesa de intentar mantenerlo. Y cuando por fin se sentaron en la mesa a decidir qué hacer con los mataderos, me prometieron apoyar mi propuesta de proteger esa zona. Pasó el año, tardaron unos 2 años así en decidir qué hacer, con lo que vale, el descampado se mantuvo un poco más de un año por esta lentitud, pero luego se lo cargaron. Y esto es todo en España, de protección de descampados. En el caso que sí que ha salido adelante, que es el de Zaragoza, por lo que dices, ¿qué tipo de señalamiento de marcaje hay para identificar lo que has hecho? Pusimos un pequeño cartel a la entrada del terreno que explica un poco el proyecto y los procesos naturales que suceden. Identificamos un poco la vegetación con expertos. Sí, lo marcamos un poco a la entrada, justo a la entrada del terreno. Normalmente editamos un pequeño folleto que habla del terreno y del proyecto y habla de la naturaleza del lugar. Para escribir estos folletos sí que me alío bastante otra vez con esta rama de la botánica que estudia la vegetación bastarda y prohibida que tiene lugar en los descampados, al igual que tiene lugar todo lo no querido de la ciudad, y lo publicamos. El cartel, bueno, si hay dinero también lo ponemos. No me parece tan fundamental, o sea, lo fundamental es que el terreno esté protegido. O sea, el tamaño del folleto y el cartel realmente depende del presupuesto, me adapto. Sí, hola, buenos días, soy Luis Ortega. Una pregunta para... Yo creo que es mejor que os presentéis cuando habléis. Sí, sí. Os presentáis digamos, como nombre y como desde qué área. Vale, mi formación de geólogo y bueno, vamos a ver. Y estoy de asesor en el grupo de investigación también. Sí. Una pregunta para Lara y otra para Carlos. Lara, citas en plural, o sea,
Y eso sí, quisiera que comentaras qué clase de qué significado tiene ese plural. Y luego estás en torno a la evolución de los solares y de estos descampados. Bueno, hay una. Inmediatamente me ha venido a el trabajo de Gilles Clément con el tercer paisaje, con esa evocación que hace, bueno, ese decidido apoyo a la evolución de la vegetación bastarda y cómo estos lugares marginales acaban siendo lugares de posibilidades. Entonces, bueno. Y luego, Carlos, o sea, cuando has presentado, o sea, el trabajo del sondeo, presentas, o sea, te tengo una interrogante. El sondeo es una investigación. En otros campos, en el campo de la geología, es una investigación. Entonces, es una investigación donde se llama testificar, o sea, se da testimonio de lo que va ocurriendo y se describe, y hay una narrativa muy, muy poderosa, es un trabajo muy poderoso. Entonces, en el sondeo presentas la caja solamente, o sea, limpia, me da la impresión, no hay una testificación como tal, o sí que la ha habido, hay una descripción. El que se hizo en Urdaibai es el único que he hecho hasta ahora ex profeso, es decir, que luego el trabajo se ha prolongado y en los últimos 2-3 años he trabajado con material de minas, con material de desecho, que se extrae, se analiza y se utiliza como desecho y lo he objetualizado. Ese sondeo era el único que se hizo ex profeso. Como decía un poco al principio, lo primero que me interesó era desde el desconocimiento técnico, como decíamos, ¿no? O sea, si en esos 7 metros de lodo que existen hubiera un estudio biológico, tal, la información se ampliaría mucho más. En realidad, como comentaba con Ana, era una excusa para mí para escapar de la hora. No tenía un carácter técnico el sondeo. Era más bien desde una primera experiencia visual en la que queda claro esa transformación del material en un sentido vertical y cómo hablar de lo relativo de los estados de la materia. En un sentido mucho más abierto. La técnica en ese sentido no me interesaba, o tampoco me interesa mucho. Esa cuestión como de profundidad, o sea, de análisis, no está en el principio de mi trabajo. Voy yo. Bueno, acerca de ese plural que utilizaba tan raro, es que cuando hago un proyecto siempre tengo ayuda. Tengo ayuda, cada proyecto es diferente, tiene una estructura diferente. He trabajado desde museos a centros de arte a lo más alternativo o bienales. En cada sitio es diferente, pero siempre hay alguien que me invita, que se involucra en el proyecto y corre con las consecuencias del proyecto, igual incluso más que yo, porque es quien vive en esa ciudad y tiene que vivir con esos políticos y esos funcionarios toda su vida, igual tiene una familia y todo. O sea, por ejemplo, en Bilbao, pues trabajando en Recalde, pues claro, era Leire Vergara y su equipo quien estaba hablando con el puerto de la autoridad portuaria de Bilbao, que yo les daba consejo porque tengo experiencia con Rotterdam y tal, pero al final en ese sentido éramos nosotros. O en Zaragoza, por ejemplo, con el proyecto de Expoagua, empecé como un proyecto de encargo de espacio público del gobierno de Aragón, pero luego mi proyecto, tras elegirlo el jurado, no les gustó, se lo quisieron quitar y lo rescató el CEDAN. Lo digo porque he leído que están también involucrados en esto, Teresa, Luis Maestro. Entonces realmente fue gracias a ella que se hizo el proyecto. Y bueno, y la voluntad de convencer a los del parque,
junto al que estaba el descampado y todo eso. Y en ese sentido hablo en plural porque realmente yo no tengo tal poder. Y si no fuera por cómo estas personas se han peleado por mis proyectos, habrían sido imposibles, ¿no? Gilles Clément, sí, es una referencia que me han dado. Yo aprendí más de otros textos, como lo que os comentaba de Sola Morales. Sí que me he encontrado con su trabajo y es muy interesante esta noción del tercer paisaje, la naturaleza salvaje y tal, pero luego cuando he visto sus proyectos son realmente de paisajismo puro y duro, francés y hasta geométrico, aunque haya alguna planta un poco silvestre. La verdad que me han decepcionado mucho. Después de haber oído la teoría del tercer paisaje, luego él diseña mucho. Y en ese sentido, la pregunta que decía, si no es diseñar demasiado lo que hago yo, pues sí, puede que lo sea, pero cuando ves trabajos de paisajismo con estas ideas que comparto con ellos, que tengo yo, luego ves lo que hacen y da miedo. Es diseño. O sea, yo realmente cuando digo que no hago nada, es que no hago nada. Lo máximo es el cartel que comentábamos, ¿no? Y eso, el trabajo de Gilles Clément, sí, la teoría bien, pero luego me parece un poco duro, la verdad. No, sin embargo, hay esa rama de la botánica que es más de estudios, que están siempre defendiendo las plantas. Son botánicos desconocidos, pero que en cada ciudad hay y son estupendos. Vamos, sobre todo el de Rotterdam lo conozco mucho y es genial, porque es que encima, como en los puertos, hay todas, ya no solamente es la flora no querida, sino que encima es la flora extranjera que viajaba con el balasto se dice en castellano, con la tierra de los barcos. Entonces, desde hace 3 siglos o 4 está llegando flora extranjera bastarda, es como lo peor de lo peor para cualquier amante de la naturaleza. Y esta gente se dedica a defenderla, a estudiarla, escribe sobre ella. Con ellos sí que estoy mucho más aliada. Perdón, tengo el micrófono, pero me lo había dado ya el tubo. Bien, hay el micrófono. Hay una cosa que, bueno, no sé si es informativa o relacionalmente, viene a colación y quizás puede abrirnos también perspectivas. Yo quería recordar, por ejemplo, a un artista como Alan Sonfist, que desde los años 60, por ejemplo, trabajó muchísimo aspectos, digamos, que de alguna forma que habéis mostrado y que creo que son uno de los proto-miradas en este caso, ¿no? Recuerdo de una intervención que hizo en el mismo Nueva York, desde un proyecto que duró desde el año 72 hasta el año 85, en el cual cogió una zona que estaba parcelada por un edificio, lo pidió al ayuntamiento y en ese proyecto estuvo como un jardín antiguo, digamos un jardín victoriano con las verjas correspondientes de esos jardines que se cerraban y lo dejó al barbecho, ¿no? A lo que ocurría en una ciudad ordenada, asfaltada, donde la tierra no la ves en ningún momento. En Nueva York, salvo Central Park, el resto es muy, muy difícil ver la piedra, la roca, verás el granito pulido, pero no verás ese origen de la tierra. Bien. A colación de Alan Sonfist, me viene también, Alan Sonfist hizo una serie de catas también del territorio y los mostró geológicamente con una artisticidad cero en la forma de mostrar. Era un dispositivo, digamos, de muestras en la cual él apelaba a ese estrato donde el cual te sustentas y tú vas a ser el siguiente estrato de alguna manera, ¿no? Esa tierra que hay una frase árabe que dice, pisa la tierra levemente que pronto te acogerá, ¿no? O sea, en el sentido ese, traer a presencia esa tierra que te sustenta y traerla como columna tumbada de alguna manera, es como hurgar en tu propia entraña de alguna manera, esa entraña a la que tarde o temprano seremos parte de ese estrato, ¿no? Más arriba o más abajo. Alan Sonfist, digo porque como estamos en un debate universitario también, investigador, creo que es interesante traerlo. A colación de los territorios de barbecho, recuerdo también, porque tuve relación con él, con Herman de Vries, por ejemplo, cuando Herman de Vries hoy en día es un comprador de territorio en el cual lo deja, es un territorio que lo libera de la agricultura, o sea, y lo deja en la campiña inglesa, él es de origen holandés, pero él vive dividido, y él trabaja con sus jardines, con sus espacios múltiples, y compra esos territorios y no cultiva nada, están al lado de territorios cultivados, y ahí crecen zarzas, etcétera, y dice, y ahí se creará lo que crea, él crea territorios comanches, para lo que sea,
¿sí? De alguna manera me vienen personajes de ese tipo que iban hacia esa sensibilidad, ¿no? Lo mismo que el proyecto de Münster, cuando en Münster hizo en el año 97, ya sabéis, en Münster cada 10 años está el proyecto ese de esculturas, que muestra un poco también la evolución de la propia escultura y el propio discurso, y en Münster establece ese círculo aladrillado en la cual tiene una serie de ventanas hacia el interior, y aquello con Münster, que es como una ciudad como San Sebastián, donde el césped se corta con corta uñas y todo está todo arregladito, todo muy bien, todo es muy... Esto de repente aparece en la mitad de un parque, así como un paisajista, aparece esa bestialidad con un muro lleno de pintadas, cosa que no se permite en esa ciudad, ni una pintada, es tolerancia cero, como el metro de Bilbao, tolerancia cero. Entonces, de repente aparece y esa situación pone muy, muy, muy nervioso. Uno, por un lado, es Herman de Vries, por un lado, concertando con una institución, y luego está Herman de Vries, que está él mismo, por su propia cuenta, comprando territorio y los deja ahí. Herman de Vries hizo una experiencia muy bonita, y corto con esto, que fue, cogió el mapa de Inglaterra y vio en los mapas cuántas zonas verdes había. Él fue mirando uno por uno y se dio cuenta que la mitad era mentira. No existían. La mitad eran mentira. De alguna manera, el mapa no es el territorio, ¿sí? Bueno, perdón, es simplemente información. Sí. No, Carmen. Carmen. Tú tenías la palabra. La habías pedido, ¿no? Sí. No, era viene un poco a colación de lo que has dicho, con lo cual muy breve era para Lara, que si tenías relación, conocimiento, y yo no voy a soltar ningún nombre porque no me lo sé, de todo este movimiento que hay por todo Estados Unidos de barrios recuperando esas parcelas, el Roxbury District de Boston, en Nueva York, y muchos luego lo convirtiéndolos en jardines, pero jardines con frutas, con verduras. O sea, hay todo un movimiento que están por todo Estados Unidos extendido. No sé, la relación es un poco distinto, pero que tenías. Y luego lo único, solo yo un nombre iba a soltar. Creo que un libro que podría ser muy interesante, no sé si conoces, el de Slow Violence, de Rob Nixon. No. Violencia lenta, pero eso ha marcado un hito en los Estados Unidos. Es del 2013-2012, o sea, muy reciente, sobre el medio ambiente, la pobreza y las ciudades, como es una muerte lenta la que estamos sufriendo por la degradación, nada más que eso. Diego. Bueno, ¿puedo contestarle un momento? Sí, comentar. Claro. Un poco por fastidiar, no. A ver, lo del movimiento de las huertas urbanas me interesa mucho, trabajo mucho con eso. Ahora estoy en otro, porque cuando hablo de trabajo a veces no hablo solo de lo que he hecho, sino lo que todavía me interesa y hacia dónde quiero ir. O sea, que este trabajo últimamente me interesa como movimiento independiente de la construcción de arquitectos. Es una construcción del espacio sin expertos, ¿no? Por eso me interesa mucho las huertas urbanas. Las estudio más en Europa que en Estados Unidos. Pero sí quería comentar, como la idea de la defensa de lo verde en el espacio rural en Estados Unidos, sí que yo no es que lo conozca porque está muy poco allí, pero he leído Mike Davis, no sé si lo habéis leído, es un urbanista, bueno, alguien que es un teórico del urbanismo muy interesante porque es muy crítico, y él tiene una crítica al movimiento ecologista, porque a veces el movimiento ecologista, lo digo por complejizar un poco todo, a veces es un disfraz de mantener el precio de las propiedades. Quiero decir que si alguien tiene una casa en el entorno rural, pues le conviene que determinada zona que le rodea mantenga ciertos valores estéticos, naturales, a que les pongan unas viviendas sociales. Y esto no digo que esté sucediendo en Europa, que podría suceder, pero desde luego Mike Davis lo tiene muy estudiado en Los Ángeles y Estados Unidos y se ha escrito bastante sobre este tema. Y es interesante, y lo digo realmente por fastidiar, por fastidiaros y decir que, o sea, realmente es complicado. Yo, desde luego, cuando alguien defiende su entorno en el espacio de lo rural en Europa, lo digo, ¿no? Pero siempre pienso, uy, y el precio de su vivienda, ¿no? O sea, esas cuestiones están allí, al menos en Estados Unidos, muy claramente. Eso es otra cosa, en el centro urbano. Sí, eso es otro tema. Las huertas urbanas es otra cosa, porque sí, es una cuestión de actividad, de mantenerse activo en el espacio público. Que no sea la excusa para que precisamente entren y lo derriben todo y pongan casas más caras que les echen del barrio. Bueno, ya que me han pasado el micro,
Buenos días, mi nombre es Isusco. Ya me conocéis, creo. Y ante todo, bueno, soy ciudadano de Bilbao, ¿eh? Y colaboro circunstancialmente en estas especies de eventos, ¿no? Bueno. Me ha parecido estimulantes y sugerentes todas las intervenciones de hoy, ¿eh? Y me parece que ahí sí que podemos comprobar bastante bien, ¿no?, aquellas cosas de, ¿no?, qué es ecología, qué es arte, qué no es arte, ¿no? O que todo es arte, ¿no? Si pensamos que todo es arte, pero claro, ya sabemos también que todo no es arte. Bueno. No obstante, me ha parecido sumamente bien traída a colación la intervención de Olaya Miranda. No sabía que, de hecho, no sabía que últimamente te dedicabas un poco a estudiar, investigar ese tipo de cosas, ¿no? Y supongo que por cercanía personal también, ya les digo que soy de Bilbao, ¿no? Claro, sí, y las que hagan falta. Sabemos que antaño ya se venían explotando las minas de Somorrostro, ¿no?, desde época romana y mucho más. Pero ya sabemos que en el siglo XIX, mediados, ¿no?, un inglés vino a Bilbao, no a ver la ría y el mar, sino a comprar mineral. Y a partir de ahí, pues, cambió el paisaje radicalmente, ¿no?, y se convirtió la ciudad comercial, portuaria, de antaño en esa metrópoli industrial, porque ahí empezó también en las fases diversas de metropolización, ¿eh?, de aglomeración urbana, desde la villa moderna de Bilbao hasta el Abra, ¿eh?, el Abra que es donde muchos de ustedes se han alojado esta noche pasada. Entonces, ahí se generó evidentemente el monocultivo del hierro y la siderometalurgia rampante, ¿no? Desde el punto de vista ecológico, un desastre, claramente. Desde el punto de vista económico, una prosperidad para cierta burguesía bilbaína de la época. Por cierto, la que construyó el ensanche y tal, y la que construyó también los ensanches de la margen derecha de la ría, los poblados de invierno, Neguri, y realmente veían sus propias fábricas desde la otra orilla de la ría, pero ellos no habitaban en las inmediaciones de ellas, claro. Hasta el punto de vista que se formó una cosa que se le llamó en su día Recartia. Esto es curioso porque a la margen derecha últimamente, incluso institucionalmente, se le viene llamando Ezkerraldea, margen derecha, como una especie de unidad de ayuntamientos, localidades y tal, pero hubo un tiempo en que se le llamó Recartia, y Recartia era un lugar
decrépito entre dos ríos, la ría de Bilbao y el río Cadagua, y se le llamó de esa manera al territorio que surgía ahí, que era un territorio totalmente arrasado y un territorio totalmente degradado, no solo paisajísticamente, sino degenerado moralmente para ciertas clases, insisto, de la burguesía bilbaína, que eran los que detentaban también esas determinaciones morales. Entonces, pues la única posibilidad que cabía, como tú bien dices, Solaya, era la huida. La huida al campo, ¿eh? La huida a la campiña, la huida a la montaña, esos que tú también has definido, Olaya, aficionados a lo alto de la montaña, mendigoisalia, pero que no obstante eran urbanitas, todos, porque no podían hacer otra cosa, ya no eran aldeanos, y digo la palabra aldeano con todo el cariño del término, pero y ahí surge una paradoja. Queremos que Bilbao sea lo que fue, pero a su vez queremos huir de Bilbao. Queremos huir de ese territorio degradado paisajísticamente, pero también degenerado moralmente. Y subimos a la montaña o nos vamos hacia los modos de vida de la campiña, el mundo rural, que tan intensamente perduraba en el siglo XIX, finales del siglo XIX, porque ahí encontrábamos realmente esas esencias ecológicas, si podés, según de qué forma, según qué forma de entender lo ecológico tengamos, pero para los burgueses bilbaínos, en la campiña vivían aquellas gentes que armoniosamente se relacionaban con la naturaleza, entre comillas, y ocupaban un nicho ecológico. Pero esa no es la única paradoja que había, sino que había otra también. La otra paradoja era que esa ilusión, esa utopía que existía por las gentes que vivían inmersos en esos nichos ecológicos del campo y del mundo rural, para ellos, no obstante, la ecología, entre comillas, significaba también explotación del territorio, explotación de los terrenos de donde ellos residían desde un punto de vista vital, quizás más sostenible, porque al año siguiente había que volver a labrar la tierra y tal, pero ninguno de ellos puso ninguna pega cuando se les ofreció venir a trabajar a Altos Hornos de Vizcaya. O sea que ahí surge otra paradoja, en modo que unos creíamos una cosa sobre los otros, pero los otros creían otra cosa al mismo tiempo sobre ellos mismos y sobre los demás también. Jolín, ¿cómo pesa este micrófono? Perdón. Entonces, disculpar, entonces, esa misma paradoja que se dio de alguna forma entonces, ¿no? Nos encontramos también de alguna forma ahora, y sé que hay muchísimos arquitectos, por ejemplo, aquí hay alguno, pero hay muchísimos arquitectos que están muy preocupados, tremendamente preocupados, porque las normas subsidiarias
de aquellos municipios donde tienen que construir, solo permiten construir simulaciones de caserío. O sea, uno solamente puede construir una simulación de un caserío, pero que ya no es un caserío que realmente tiene su función, al cual su imagen le proviene de su función como unidad productiva, sino que es un poco al revés. Estamos construyendo la imagen del caserío, el simulacro del caserío, que ya además no cumple las funciones de caserío para nada. Por lo tanto, ¿quiénes residen en esos neo-caseríos, no? Pues aquellos a quien yo llamo, igual a alguien más también, ¿eh? Pero aquellos a los que yo llamo agroecolofílicos. ¿Quiénes son los agroecolofílicos? Aquellos para los que la agricultura, entre comillas, ya no es un sustento vital, sino que es una cosa que sirve como entretenimiento o como socialización, ¿eh? Sin ir más lejos, sino que quiero personalizar esto, pero en mi pueblo, donde yo voy a veranear y tal, hay elementos, hay un mogollón de estos elementos agroecolofílicos, ¿no? Que incluso teniendo parcelas de terreno en sus propias casas, y esto es más curioso ya, incluso teniendo parcelas de terreno en sus propias casas, utilizan ciertas parcelas que el ayuntamiento ha preparado unas al lado de otras para que los agroecolofílicos vayan allí a practicar agricultura urbanita. Claro. No, es que a mí no me hace gracia. Eso es lo curioso. Y voy terminando ya, ¿eh? No se preocupen que voy terminando ya. Claro, eso llega hasta tal punto que incluso estos elementos son capaces de darnos lecciones a los que llevamos 30 años labrando la tierra. No, es que las berzas hay que plantarlas así. No, mire, oiga usted, yo llevo 30 años plantando berzas, ¿eh? Bueno, independientemente de esto, quizás, os que verdaderamente continúan un poco la senda de los verdaderos agricultores, ¿no? De los que sí que utilizaban la tierra de alguna forma para su sustento, aunque tampoco sea exactamente así, pero quizás sean todos aquellos cultivos, ¿no?, que en nuestros pueblos de Vizcaya, y sobre todo al pueblo donde voy yo, muchos de los que antaño eran cultivos de lo que fuesen, hoy en día son cultivos de marihuana. ¿Eh? Claro. Pero esos sí que plantan la marihuana por algo. Algunos la venden, otros, o sea, algunos incluso sacan algún aprovechamiento de, digamos, de esa marihuana, lo cual ahí también hay una transformación del paisaje, porque es que yo voy al monte y veo marihuana casi por todas partes, ¿no? Entonces, y para finalizar ya, yo creo que estamos ante situaciones que trascienden un poco al arte también, aunque quizás no lo trasciendan tanto, y realmente en esos neocaseríos que se están construyendo por todas partes, todos ellos tienen una estética muy concreta. O sea, los troncos viejos de árbol hay que colocarlos en la puerta, las carretas de no sé qué hay que restaurarlas para colocarlas también en el hall, los cuencos que servían para no sé qué también se colocan como una especie de ornamentos, ¿eh? O sea, estamos como en una especie de ornamentación
de búsqueda de ornamentación de aquello que nos imaginamos, porque realmente no era así, sino aquello que no nos imaginamos que era la vida en el campo, ¿no? Antes de que pasase, Olaya, todo eso que has contado tú y que he contado yo al principio, ¿no? Cuando el inglés vino a Bilbao y tal. Iba a decir una última cosa sobre esto. Ah, sí, que después hago un poco causa común con algún colega que habló ayer a la tarde, porque después nos viene alguna gente a clase contándonos que los pimientos, en vez de plantarlos en hilera, los han plantado en círculo o algo similar, y nos cuentan que eso constituye una acción artística. Entonces, a mí me surgen, esto me surgen innumerables dudas, y no solo dudas, sino también quebraderos de cabeza. Orduan, bueno, eskerrik asko zuen arretagatik. Gracias por su atención. Vale. Bueno, gauza batzuk komentatzearen Xuskorekin. Sí, esa vuelta que hacías, ¿no? En vez del urbanita que mira a la montaña o al monte, el pastor, me da igual, el que vive en las montañas y baja abajo, ¿no? En ese caso, claro, pues por ejemplo, mi bisabuelo era pastor y se fue a Somorrostro justamente a trabajar, ¿no? Claro. Pero, bueno. Y también lo que comentabas de los neocaseríos, la primera vez que escuché el término neobaserri, se lo escuché a Ivonne Salaverría, al arquitecto Ivonne Salaverría, y me hizo mucha gracia, y sí que es un poco doloroso, ¿no? Ver esas, bueno, no sé, o orgulloso, o significativo quizás, de cómo confluyen ahí esos procesos de homogenización del territorio y a la vez esa intención, ¿no? De sobreidentificación, digamos, que igual tendemos un poco aquí, ¿no? Y cómo procesos que parecen antagónicos confluyen en estos neobaserris, de alguna manera. Yo tenía una pregunta, ya que he cogido el micrófono, para ti. Ah, vale, vale. Hay una chica, pero pregunta si quieres, y luego. Sí. Hablabas de ese rechazo hacia el diseño y hacia la arquitectura, así como lo has repetido varias veces, otra vez ya te había oído. Y ¿crees que tiene que ver también, porque tú no eres holandesa y vives actualmente allí, o quizás ese paso de diseño casi cero, diseño negativo, a un lugar de superdiseño? No lo sé. Bueno, no, sí, quizá estar en Holanda acelere las cosas porque, primero, al ser extranjero, en un sitio miras con más cuidado y te das cuenta de las cosas que no te funcionan, porque en el lugar donde has nacido, me imagino, y te has educado, te han dado tantos palos de pequeña para adaptarte y que aceptes las cosas que no te gustan sin cuestionártelas demasiado. Sin embargo, cuando llegas a un lugar nuevo, pues las cosas te las cuestionas más fuertemente. Por ejemplo, el machismo italiano y francés siempre me cuesta más que el español, porque el español me han amoldado mucho mejor, estoy en el molde, y sin embargo el francés e italiano me cuesta más, o el holandés. Quizás sí, pero yo creo que al final no es Holanda, es el diseño en general, y cuanto mejor sea el diseño, más me fastidia. O sea, es una cuestión de posicionamiento, no es la idea de que alguien me diga cómo tengo que vivir. Eso es lo que me fastidia, eso es la noción misma de diseño, de que la parte moralista de te voy a decir cómo hacer las cosas para que te vaya todo mejor. Lo programático. Eso es lo que me molesta, sí. Entonces, por supuesto, me interesa mucho la arquitectura, si no, no hablaría tanto de arquitectura y diseño, eso es cierto, eso es obvio. Pero es la misma idea de que exista la arquitectura lo que me molesta. Y sobre todo en Holanda, o casi, digamos, Europa, quiero decir, el mundo rico y occidental, donde el exceso es grande, ¿no?
Hola, Pia Gálvez, arquitecta, y es una duda para Lara. Si contemplas, cuando expones los materiales de construcción, en los métodos húmedos, si integras el agua, si lo consideras como material o no, y si no, ¿por qué no? Es una pregunta que me hacen mucho los arquitectos, porque falta el agua en las instalaciones. No, es en la fabricación del material. Me hace gracia porque realmente me lo hacen mucho los arquitectos. ¿Dónde está el agua? Es lo que falta. Bueno, me imagino que siempre tiene que faltar algo y no puedes poner, en algún momento hay que pararse. Me interesa mucho más la materia, y por supuesto todo es materia y el agua también es materia, pero me interesa mucho más lo que es el material de construcción, lo que compras a una empresa constructora y lo que se va en un camión tras una demolición. Por eso he dejado el agua, pero entiendo que lo eches en falta y quizá tendría que decir que quizás sea esta una parte interesante del proyecto. O sea, con San Pablo, por ejemplo, al ser una ciudad es mucho más extremo, la gente me dice, ¿dónde está el agua? ¿Y dónde están los trabajadores? ¿Y dónde está la vida de la ciudad? O sea, quizá por todo lo que no está en el, todo lo que no está en el cálculo, hace una reflexión interesante sobre la ciudad. Pero es muy gracioso lo del agua. Bueno, ya estoy presentada, ¿no? De ayer. Entonces, comparto no solamente lo que estáis diciendo en voz alta, sino también lo que antes por el pasilleo se ha comentado, y así una buena sensación de un día que parece, pues no sé si decir productivo, por las cuestiones productivistas sacadas ya en distintos momentos, pero el diferente uso que se puede hacer del término. Yo ayer también hice una alusión, no solo velada, a lo ministerial, pero también otra, también a la cuestión de la tecnouniversidad, de la tecnoacademia, etcétera. Pero aún sabiendo que los formatos que a veces tenemos que manejar, pues como la autopista, que igual no me gusta que pase por delante de mi casa, no es lo que ocurre en mi casa, vivo en un barrio muy normal y no, pero por utilizar una imagen, efectivamente a veces recurrimos desde el arte, desde otras disciplinas, etcétera, a estructuras que se llaman institucionales ya cristalizadas. Es decir, muchas veces el trabajo también se tiene que ver y mostrar su diferencia en esos lugares. No lo digo para precisamente salvar ni justificar nada, porque creo que somos críticos, pero bueno, como soy de aquellas otras épocas en las que se utilizaba lo de vivir en la contradicción, pues aunque es ya muy antiguo, aquí estamos, ¿no? Lo digo porque precisamente, así como en un museo X o en una galería Z se pueden dar experiencias bastante reales, también entre las instituciones académicas a veces, pocas veces, pueden ocurrir. Y me gustaría llevarme la idea de que algunas de las personas aquí presentes también entreveramos esas cuestiones y sabemos de lo vital que presentan aquí en determinadas estructuras y también con determinadas obligaciones personales como artistas, como investigadores, como vivientes, y digo obligaciones porque para trabajar en arte, efectivamente, a veces para mostrar lo que no se da a ver, no vale con decir no, sino que hay que generar estructuras complejas en las que finalmente aparece. E incluso a veces tenemos que usar el lenguaje para poder comunicárnoslo entre nosotros. Así que comparto las buenas impresiones que se están diciendo y tengo que agradecer también a las personas que de maneras diferentes están, yo diría que hasta exponiéndose aquí delante de la mesa. Me resultaría muy difícil hacer, por lo que a veces casi, pues me imagino que por lo que me toca, o por lo que yo creo que me toca, perdonar, hacer pues una especie de síntesis y lanzar las preguntas aquí como geniales, etcétera. Pero sí que
como soy, no soy capaz, sí que me está dando la oportunidad de pensar, quizá también es una cuestión muy particular mía, que en un mundo tan complejo, desde una ciudad como Bilbao, que por pequeña que sea, por esquinada que esté en el mundo, realmente ofrece un muestrario, tiene un muestrario, es un laboratorio, podría singularizarse como un laboratorio, también cualquier otro lugar. Esta cuestión del trabajo del arte entre lo que es la estrategia, y digo estrategia ahora como cuestión, gestión institucional, gestión cristalizada, y la cuestión de las tácticas, es decir, aquellas cuestiones que por ochenteras o noventeras que os parezcan, están siempre presentes en actitudes generacionales que tienen que dar cuenta de la diferencia, me gustaría pensar precisamente que algo de eso estamos viendo, pero quizá después de tantos giros de tuerca posmodernos, en una nueva manera, que yo no sé cómo va a ser nombrada, es cierto que tendríamos que empezar a abrir catas, como diría ayer José Parreño, es cierto que, como decías tú, igual todavía no importa que no tenga forma en ciertas cosas, no importa porque estamos igual a veces en procesos, y sí es cierto que, no es de Hal Foster, pero lo utiliza, lo de la distancia crítica, viene bien y toma su tiempo quedarse en ese lugar. Pero bueno, tomando esas cuestiones, y ya que han hablado más por esa zona, y teniendo en cuenta esta especie de extraña cosa, el entre que queda, volvemos otra vez a las copulativas o a las preposiciones, sobre todo al entre, el entre que queda entre esta actitud estratégica y esta respuesta recogida táctica, y conectando con los giros de tuerca, que ya son como 60 años de posmodernidad casi, y no, me sumo 20 adrede porque lo estaban ya antes, antes de los 80, quiero decir, para el arte. Entonces, me gustaría que desde el... Sé que ellos no lo pueden decir por la distancia crítica, ¿no? Pero desde esta cuestión, ver o intuir, empezar a ver esa necesidad de reposicionamiento otra vez, de colocarse en esa cuestión de ser en el paisaje, que lo repetimos en boca de muchísima gente, pero un paisaje ya efectivamente muy, muy complejo. Entre yo, perdonarme, soy así y diría que casi lo antrópico lo tenemos que integrar, no como una naturalización, pero bueno, hay que lidiar con ello, y hay que meterlo en la estructura para poder gestionar con ello. En ese sentido, desde que Petrarca tomara aquella conciencia en Mont Ventoux en 1300 no sé cuánto, ¿no?, de que era por lo que era allí y donde estaba, y en la reflexión esa, cuando le veo a Eriz con la cámara ahí tirando millas a miles de kilómetros de su origen, aludiendo a esa especie de neutralidad absoluta de lo que es captar una experiencia en el tiempo casi sin límite, me impresiona muchísimo, aunque no sepa ponerle nombre. Yo no sé si te puedo preguntar lo que te voy a preguntar, y lo voy a hacer, Eriz. Tú has sido siempre bastante... ¿cómo diría? Vamos a decirlo como decimos aquí, parco. Aquí decimos parco, en palabras, en transmisión. Pero has hecho muchos gestos en clase y fuera de ella. Y hoy me ha sorprendido mucho cómo explicabas, ya conocía parte del trabajo, cómo lo explicabas y la necesidad de hacer las publicaciones esas, ¿no? Y lo que creo que no te puedo contestar, pero a ver cómo sales, es precisamente cómo esa idea de plantarte con cámara en ristre, como Coleman, poniendo el dispositivo de percepción, el dispositivo en el que se encuadra, me da igual que la perspectiva, que la pantalla, para proyectarte como sujeto, para construirte en tu momento, en tu generación, teniendo en cuenta todo lo anterior y a diferencia de lo anterior.
¿qué es lo que te lleva a los berlines o qué de Yugoslavia, porque es más de mi generación, que casi puedo ser tu mamá, ¿qué es lo que te lleva a esa Yugoslavia de Tito, etcétera? O sea, ¿qué va pasando por ahí y de dónde surge esa necesidad? Y digo por lo parco, porque explicabas aparentemente lo que puede... no lo que puede pasar a palabras, sino lo que da una pantalla de representación precisamente de lo que no es, ¿no? No hago solo la pregunta para ti, también en Ainhoa estoy más cercana a ella, ¿no? Pero en esa cuestión que se va dibujando entre estrategias y tácticas, pero también desde aquí, desde lo local, habría que decir, ¿no? Pero siempre en esa alteración estructural con lo otro, que te hace reconocer cuando nos pregunta, pero aprovecho lo que has dicho, ¿no? Cuando te estaba oyendo, efectivamente, yo te había oído en alguna otra ocasión, lo del flaner me parece fantástico, traído porque es el momento de conciencia moderna, bodleriana, fantástico, que yo conectaba luego con Petrarca, pero me traía también al punto de la remitologización, palabra horrendo, horribilis en algunos de los casos, a veces algunos dirán por antiguo, pero que a nosotros nos permite por lo menos colocar un término para sí o no o hasta dónde, que curiosamente se le aplica a San Jorge. Nosotros de broma, a veces decimos San Jorge con muchísima ironía, perdón, aunque Guisusco diga que ironía las justas, con muchísima ironía. Entonces, en esa especie de remitologización, efectivamente, cada generación no se tiene que remitologizar, pero sí que, supuestamente, entre mitos y delitos, así hablaba Moraza hace años, entre mitos y delitos, efectivamente hay que reposicionar cosas, ¿no? Yo es lo que siento que hoy estoy viendo, quizá por reunión de intereses, más que nunca. Y Ainhoa, también aunque se va a Utah, que no lo ha dicho, pero sí que tiene intención de irse allí, no es un proyecto imaginario, tiene alguna ayuda para hacerlo. La cuestión esa de cómo desde la centralidad, espera que tengo aquí una nota, que era cómo esa, yo lo aplico, voy a meter otra vez el palabra, lo de la resiliencia, ¿no? Cómo esa cuestión del acceso, supuesto acceso corte democrático, que es el jajá, cómo en esa especie de dibujo actual, de otra manera, de lo que es la imagen formada por la impronta del poder, pero para desestabilizarla, como a veces recursos que han dejado la impronta en el cuerpo y en la relación con el espacio, con la acción material, te llevan a una playa de la Toscana con una también crítica, ¿no?, a determinados imperativos, ¿no?, de que genera el poder, que me da igual que sea desde la empresa decimonónica a la estrategia urbana. Entonces, bueno, ¿cómo cada uno vivenciáis dentro de las autopistas estas estratégicas institucionalizadas y cristalizadas la necesidad de, estando dentro, teniendo, porque a veces el estar afuera no es cierto, puedas mantener ese equilibrio extraño, esa extraña contradicción, esa línea delgada o hilo de araña que no se rompe para poder reconocerse en esta complejidad? No me da igual, porque es lo vital, ¿no?, de tu cámara ahí o tu cavar y cavar hasta que aparece la anamorfosis en la imagen. Es decir, ¿qué de lo vital y de lo generacional estáis poniendo en juego? Bien, vamos a contestar y ya cerramos el turno, si os parece, porque luego nos hemos pasado un poquito, que está bien, pero como luego hay que seguir y hay que comer, ¿vale? Pues contestáis y cerramos, si os parece. Habrá más momentos para debatir. Gracias. Vale. Bueno, sobre los proyectos y eso, como hemos visto hoy, tal, casi toda la gente es un proyecto le va llevando al siguiente, etcétera, y siempre es el proceso el que te va diciendo por dónde debes ir. Pero bueno, en mi caso también es, ¿por qué voy a esos sitios? También es fascinación por lo exótico, digamos. Que, por ejemplo, el de los berlines vino de que había estado en Estados Unidos, se había descubierto un Madrid y
luego había descubierto que había más, por casualidad. Y entonces empecé por ahí y, dice, y ya cuando termina dices, vale, ya está. Digo, tengo que hacer todos los berlines, así del tirón. Y bueno, luego también lo de Yugoslavia era también me interesa desde el punto de vista, me interesa la historia y el poder indagar en, no sé, en los temas que europeos y, por ejemplo, el, no sé, este año era también el 100 aniversario de la Guerra Mundial y de repente ha salido otra vez todo lo de asesinato en Sarajevo y etcétera. También enseguida también es aniversario sobre la guerra de Yugoslavia y de todas formas ya ha pasado, no sé, para nosotros tal vez no haya sido tanto tiempo, pero muchos de los países ya están entrando en la Unión Europea, entonces también trabajando desde el, no sé, desde el, ese imaginario que decía colectivo a la realidad de hoy y recorrer el, desde que era Yugoslavia lo que es hoy viajando en coche también es por ahí que donde quiero meterme. Pues yo lo estaba ahí pensando cuando has dicho que a ver cuándo hay de generacional y de vital, pero también educacional. En un sentido, si tanto si tienes una experiencia vital como generacional, pero sin una base, se desparrama, no se sostiene. Entonces, vamos a empezar desde ese punto de partida. Luego yo, igual que él, y como ha comentado antes, solo creo que era Olaya también, el entorno este nos tiene ya subyugados. Entonces necesitamos recurrir a un exótico, pero incluso para lo exótico se vuelve local. Es una, miramos hacia afuera para luego también mirarnos por dentro. Y yo, por ejemplo, de lo que he ido aprendiendo, ¿no? En el sentido de lo que me habéis ido también transmitiendo, y mis proyectos son un ejemplo claro de ello. Cómo no, hay que jugar con esas dualidades, con las paradojas. Y esa paradoja, yo como camino fácil lo cojo con la palabra. Y esa palabra me guía en ese paisaje. Pero claro, con los referentes que tengo pasados. De hecho, yo cuando he estado presentando la teoría, había unos referentes gráficos, que han sido mis referentes. Mi agujero, mi hueco, mi vacío, no solo es por la influencia de Teiza, sino por lo que habéis visto de Arquitectonic y de Malevich. O sea, todo va generacional, sí, pero no lo cojo yo tanto como generacional. Disculpa. No. Sí. Igual no se ha usado otra palabra, la ponéis vosotros y creo que la tenéis que poner vosotros, no yo precisamente. Okay, puede serlo, ¿eh? También al fin y al cabo es en todo ese proceso. Pero luego ese proceso está inmiscuido con la educación. Entonces, generacionalmente es que, claro, generacionalmente yo tendría que ser posmo. ¿Eh? Y claro, yo he tenido ciertos referentes e influencias que me han abierto otro lado. Y no quiere decir que todo sea negativo en la posmodernidad, pero sí que yo me acojo, me siento mucho más cómoda en un proceso que se inicia con, bueno, con los modernos y especialmente con los tardomodernos, que es donde yo tengo mi complicidad. Entonces ya hago ese salto que correspondería a mí generacionalmente para situarlo en este presente. Pues nada, muchas gracias a todo el mundo, especialmente a los ponentes de esta mañana y a comer. Y nos vemos a las 4 con la ponencia de Estíbaliz Apelániz. Muchas gracias.